Esta historia sucedió allá por la década de los años 80, en Chiapas, un estado al sur de México. Le sucedió a mi padre, quien posteriormente me la contó. Mi padre se llama Leandro y era un arqueólogo aficionado. Tenía un compañero, Francisco. Ambos eran muy buenos amigos. Se juntaban a la hora del almuerzo y también a la hora del lonche, disfrutando de tomar unas cheves en reuniones nocturnas. Un día, ambos, internándose en el monte, descubren unas ruinas en medio de la selva. La portada estaba cubierta con enredaderas. Por su aspecto, no cabía dudas de que eran las ruinas mayas, ya que los mayas se expandieron por el sur de México y parte de Centroamérica, creando ciudades en la selva. Deciden que ingresarían de noche, jurando no decir a nadie del descubrimiento. Al caer la noche, ambos se reunieron. Llevaban lámparas de mano de esas antiguas. Tanto mi padre como su amigo Francisco tenían ganas de encontrar un fantástico tesoro. Y es que, más que arqueólogos, eran más bien dos saqueadores. Mi padre y Francisco llegaron al lugar en donde estaban las ruinas. Ingresaron de noche a esas ruinas, penetrando la entrada. Buena fue la idea llevar lámparas, ya que el interior del recinto estaba a oscuras. Las lámparas ayudaron a vislumbrar el trayecto. Se internaron en un túnel de piedra. En medio del oscuro interior del recinto, ven una silueta humana parada. Creyendo que era una persona, alumbran con sus lámparas. Estaban con miedo de que los delate, pero lo que vieron hizo que sus corazones se congelen del miedo. Ante ellos estaba un esqueleto humano, parado, vestido con un atuendo maya. En las cuencas vacías de sus ojos destellaban dos fulgurantes e incandescentes luces rojas, como brasas ardiendo. Mi padre y Francisco corrieron desbocadamente mientras ese ser de pesadilla iba tras ellos. Cuando salieron de aquel templo, Francisco trastabilló y se cayó, lastimándose el tobillo. Mi padre ayudó a Francisco a ponerse de pie y anduvieron hasta ponerse a buen recaudo. Pasaron los días y Francisco se recuperó de aquella torcedura en el tobillo. Más allá de esto, Francisco le contó a mi padre un detalle que hace que, hasta el día de hoy, él tenga escalofríos. Francisco asegura que aquella torcedura no fue porque tropezó producto del miedo, sino porque sintió clarito que una mano esquelética le agarró el tobillo, haciéndole perder el equilibrio y caer. Era ese ser de pesadilla, ese maldito ser esquelético. Con toda seguridad, eso quería que Francisco tuviera algo más que una torcedura de pie. Ojalá publiques mi historia. Todo el mundo me llama Juancho. Unos familiares lejanos que viven en Aguascalientes se contactaron conmigo. Me dijeron que iban a viajar y que dejarían su casa sola. Ante el temor de un robo, me pidieron que instalen su casa y la cuide. Yo accedí, ya que andaba necesitado de un lugar donde quedarme. Fui a la casa y mis familiares me enseñaron el interior de la casa.
dormiría en el sofá, aunque si deseaba, podía dormir en el cuarto de ellos. Podía hacer uso de la cocina y comer de la comida. Por supuesto que podía ver televisión. Podía disponer de la casa y sus ambientes, salvo de uno. Había un cuarto al que no podía acceder, ya que estaba clausurado. Solo se limitaron a decirme que dicho cuarto estaba al fondo del pasillo, en donde estaban las habitaciones. Fue cuando ellos se fueron. Yo estaba en el sofá de la sala, viendo televisión. Sin embargo, no pude con la curiosidad y decidí entrar al cuarto abandonado y prohibido. Para mi fortuna, pude abrir la puerta y entrar al cuarto. Había un ropero y una cama. Decidí que dormiría allí, ya que se veía muy acogedor el sitio. Así que dormí allí. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero me desperté, ya que escuché un ruido que provenía del ropero. Miré al ropero y vi que estaba con las puertas abiertas. No había nada. Todo parecía en orden. Me volví a acomodar en la cama. Es cuando de manera absurda comencé a sentir un miedo inexplicable. No había razón para sentir miedo. Es cuando por alguna razón volteé a mirar al ropero. Es allí que me pareció ver que había alguien. Me quedé pensativo, tratando de dilucidar si era un juego de mi cabeza o si en realidad había alguien en el ropero. Cuando mi vista se adaptó a la oscuridad, me doy cuenta que, efectivamente, había alguien allí. Terminé de comprobarlo cuando vi que esa silueta se movió. Es allí que el miedo se apoderó de mí. Entonces, la figura emergió del ropero y estuvo en el cuarto. Era una figura encapuchada. Esa cosa se me abalanzó y me comenzó a estrangular. Yo en mi mente comencé a rezar. Entonces ese ser emitió un chillido espeluznante. Dejé de sentir que eso me ahorcaba. Por fin pude volver a respirar. Sin perder tiempo, yo me levanté del suelo y corrí dando tumbos, saliendo del cuarto y cerré la puerta del cuarto. Me apresté y puse unas sillas en la puerta. No quería que esa cosa de ropero saliera fuera de esa habitación. Fue la noche más aterradora de mi vida. Buenos días, me llamo Fabián. Esta anécdota no me pasó a mí, sino a mi primo Lalo. La contaré en primera persona, tal y como él me la contó. Yo y unos amigos nos íbamos a hacer desmadre por aquí en Querétaro. Uno de los lugares predilectos era una casa antigua y espaciosa de dos pisos. Una noche, yo fui solo a esa casa a tomar un poco de cerveza. Entré a esa casa abandonada, subí al segundo piso y entré a una habitación. Allí, dentro de esa habitación, estaban unas mujeres de negro. Sostenían unos crucifijos invertidos. De pronto, ellas voltearon a verme. Es cuando el miedo se apoderó de mí al observar sus ojos. Era como si sus miradas llenas de odio me transmitieran una opresión. En eso, las tres demoníacas mujeres se me abalanzaron. Yo me quedé en posición fetal, cubriéndome la cara con mis manos mientras era atacado por las mujeres. Ellas me arañaban con sus uñas, o más bien sus garras, y soltaban unos alaridos infernales.
Fue cuando perdí el conocimiento. Desperté. No sé cuánto tiempo pasó desde que estaba desmayado. Estaba que me dolía la cara y todo el cuerpo. Me levanté y salí de allí como pude. He tenido pesadillas sobre ello, horrendas pesadillas, en las que esas mujeres terminaban asesinándome. Me gusta mucho tu canal. Me llamo Araceli y soy de Veracruz. Hasta antes de la pandemia, iba con frecuencia a Tabasco, ya que allí mi novio tenía su familia. Nos quedábamos en su casa. La casa tenía un huerto con plantas. Era uno de mis lugares favoritos. Como sea, todo cambiaría una noche. Para los que no son de allí, Tabasco tiene un clima cálido y con muchas lluvias. Yo estaba durmiendo con mi novia en su cuarto. Entonces, yo escuché unos ruidos afuera del cuarto, en el pasillo. Yo me levanté y fui a ver qué se trataba, ya que Manuel, mi pareja, estaba durmiendo. Ni bien salgo al pasillo, me topé con una extraña mujer de negro. Esta mujer caminó al fondo del pasillo e ingresó a un cuarto, el cual estaba desocupado y que era usado como un almacén. Yo me alarmé y la seguí, metiéndome a ese cuarto del fondo del pasillo. Cuando le pregunté qué hacía allí, ella dejó de rezar y volteó mirándome. Dios, acá esta historia toma tintes de algo irreal, sobrenatural y demoníaco. Fue cuando la mirada de dicha mujer comenzó a hipnotizarme y comencé a acercarme hacia ella. Esto va a sonar increíble, pero en realidad no me moví ni caminé hacia ella, sino que era como si mi alma saliera de mi cuerpo y se estuviera acercando, listo para adentrarse en los ojos de ella, que más que ojos, eran en realidad dos huecos. Esto que sigue es increíble y escalofriante. Vi que sus ojos eran dos ventanas en las que se veía fuego y personas encadenadas. Eso me asustó y de alguna manera volví en sí. Volví a mi cuerpo. Salí corriendo de allí. Mientras corría, escuché la voz de cientos de personas que me llamaban. Estoy segura que esa mujer era una bruja o un demonio que iba a llevarse mi alma, llevársela al mismo infierno. Yo soy Milton. Nos vemos hasta un próximo video. Claro, si pueden conciliar el sueño. Thank you.